Canal TVX, una televisión diferente. El mundo cambia segundo a segundo y la noticia no puede esperar. Grupo BX y su sistema integral de noticias presenta Poder Informativo, primera edición. En vivo desde Villahermosa, Tabasco, Poder Informativo, valor de verdad. $1,700 millones es el monto de los pasivos heredados por la pasada administración. Esto lo informa el secretario de Finanzas, Saif Mena, durante su comparecencia en el Congreso local. El funcionario garantizó además que al cierre del año no se tendrán subejercicios en el gobierno. A un desfase en la comprobación del gasto federalizado, justificó el secretario de Finanzas, Saif Mena, el subejercicio de $1,919 millones registrado en el gobierno estatal al corte del mes de septiembre pasado. $400 millones se recaudarán por el reemplacamiento vehicular. Esto lo estima la Secretaría de Finanzas. El costo del reemplacamiento sería de $850. Pagar deudas con terrenos, propuso la CFE a los ayuntamientos, dio a conocer el titular de la SEDENER, José Antonio de la Vega Smitia. La propuesta ya está siendo analizada por los municipios. El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, desconoce cuál será el apoyo que la Federación dará a los 9 municipios declarados en emergencia por causa de las pasadas lluvias. Lamenta el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, que Tabasco se encuentra en los primeros lugares en violencia contra las mujeres. Anuncia que monitorarán que las dependencias tengan unidad de género. Ana María, la mujer agredida en una de las salas de los juzgados de oralidad, procederá penalmente contra su expareja por el delito de intento de feminicidio. Sesiona la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI. Este viernes comenzarán con la entrega de documentos a quienes aspiren al organismo. Precisa que todo aquel que busque la dirigencia del tricolor no deberá ostentar cargo alguno. Un 10% de recuperación de la cartera vencida, reporta el Instituto de Vivienda de Tabasco. Es preocupante que no haya recursos programados para el nuevo centro de convenciones, señaló el presidente de la Coparmex, José Luis Zúñiga Lozano. Por decreto cancelan zona económica especial decretada por el presidente Enrique Peña Nieto en Paraíso. Justifican que no se han reportado inversiones públicas y de equipamiento urbano. Una fuerte fuga de hidrocarburo fue controlada ayer por personal de Protección Civil y Pemex en el municipio de Huimanguillo sin que se reportaran víctimas mortales. Más de 100 kilos de cocaína fueron incautados ayer por autoridades federales en la carretera El Ceibo-Tenosique. Además, se logró la detención de 2 sujetos. Una manta donde advierten limpia de presuntos delincuentes en el municipio de Teapa apareció ayer colgada en el bulevar Francisco Trujillo de esa localidad. 161 familias de Comalcalco aún están en 12 refugios temporales, entre ellos una bebé recién nacida en la ranchería Sargento López. Este viernes continuará la tregua de precipitaciones en la entidad, aunque se presentarán temperaturas bajas por la mañana, según el pronóstico. En información nacional, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del presupuesto 2020, el cual incluye una disminución de $4,183 millones a los organismos autónomos. El presupuesto de egresos de la Federación 2020 protegerá los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador y castigará a los órganos autónomos. En el dictamen que se discutió anoche en la Expo Santa Fe, como sede alterna de la Cámara de Diputados, una de las dependencias más beneficiadas resultó la Secretaría de Bienestar, que tendrá recursos por $181,457 millones. El vocero nacional de Antorcha Campesina, Homero Aguirre Enríquez, informó que se llevará a cabo una jornada de lucha en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador de aprobarse el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. El Instituto Nacional Electoral advirtió a través de una tarjeta informativa
que el recorte de 1.072 millones de pesos anunciado en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020 en comisión ponen en riesgo al organismo para poder realizar las elecciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que él haya pedido a la línea Aeroméxico llamar a cuentas o sancionar al piloto que le solicitó continuar con el aeropuerto de Texcoco. Mediante un comunicado, el gobierno interino de Bolivia realizó una protesta formal a México debido a las declaraciones que ha efectuado el expresidente del país, Evo Morales, durante su arribo a la nación. De acuerdo a la Cancillería boliviana, los dichos de Morales contravienen su condición de refugiado y representan una actividad conspirativa en contra de la mandataria provisional. Como inconstitucional declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la guardia y custodia provisional de los hijos se proporcione automáticamente a las madres, esto después de un divorcio. Estas y otras noticias usted podrá ver y escuchar en esta primera edición de Poder Informativo. Le invitamos a que se quede con nosotros. Es un gusto poderles saludar en este viernes 22 de noviembre del año 2019. Soy Ángel Antonio Jiménez y en nombre de todos mis compañeros, de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la bienvenida. Agradezco su sintonía y le invito a que se quede con nosotros. Hasta las 10 de la mañana iremos presentando información de lo que pasa en Tabasco, México y el mundo. Su participación siempre es importante, queremos leerle, queremos escucharle. Antes saludamos a quienes nos escuchan, encienden la radio a través del 89.7 de su FM, La Grande de Tabasco. También a quienes nos ven por la señal de Canal 10 en la zona de La Chontalpa, al resto del mundo que nos ve y nos escucha. También nos lee en www.grupobx.com, que es nuestra dirección electrónica, y a quienes se van sumando a lo largo de la transmisión totalmente en vivo a través de la aplicación de Facebook Live. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Felicidades en este día 22 de noviembre a todos los músicos. Hoy es el Día del Músico, se celebra para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre la música. La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona además de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe a los cuadros de pintores del siglo XV, el hecho de que Santa Cecilia está vinculada con la música, ya que la mostraban tocando el arpa y otros instrumentos. Esta celebración se inició un 22 de noviembre con un festejo realizado en una localidad francesa con un torneo de compositores. Desde 1695 se comenzó a celebrar en Edimburgo, en Escocia, con cierta regularidad. El Día del Músico, y posteriormente también lo hicieron en otros países como Alemania, España y Francia. En América Latina, esta tradición de realizar una fiesta empezó en Río de Janeiro, en Brasil, entre 1919 y 1920, y se extendió al resto del continente americano. Muchas felicidades a todos los músicos hoy que se celebra su día. Esta mañana también nos acompaña en la mesa de trabajo Cintia Pérez. Muy buenos días. Ángel, buenos días también. Un saludo al auditorio, reiterándoles esta invitación para que nos acompañen este viernes, inicio de fin de semana, hasta las 10 de la mañana en esta primera edición de Poder Informativo. Les doy a conocer el pronóstico del estado del tiempo. La onda tropical número 54 va a recorrer el occidente del país y en interacción con los desprendimientos nubosos de la zona de convergencia intertropical originará potencial de chubascos y lluvias fuertes sobre el occidente y sur del territorio. Anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera va a predominar sobre la vertiente del Golfo de México, ocasionando escaso potencial de lluvias sobre el oriente y sureste de la República, además de viento de componente sur con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz y Tamaulipas. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: chubascos con lluvias puntuales fuertes, Guerrero y Oaxaca; chubascos en el Estado de México, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo; lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Puebla, Campeche y Yucatán;
viento con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Para el caso de Tabasco, según la información del pronóstico, este viernes continúa la tregua de precipitaciones en el territorio tabasqueño, aunque se presentarán temperaturas bajas por la mañana, siguen siendo bastante frescas, agradables. Se está informando que en la madrugada pues se descendió la temperatura, estuvo entre eso de los 18 y 19 grados, aunque durante el día el termómetro incrementará hasta alcanzar posiblemente los 35 grados Celsius. Para este fin de semana, atención, pudiera presentarse un nuevo evento de norte, el cual no sería tan significativo y traería consigo, según la información, rachas de vientos menores a los 40 kilómetros por hora y precipitaciones menores a los 50 milímetros. Continúa, mientras tanto, el viernes esta tregua, a pesar de que no hay fenómeno relevante por los cielos despejados que prevalecen, las temperaturas seguirán en la mañana frescas, durante el día irá incrementando el calor. Para mañana, el fin de semana, pudiéramos tener otro evento del norte. Se puede calificar como ligeros, pero hay que estar atentos a la información oficial que se pudiera estar presentando y con gusto nosotros le estaremos dando lectura para que usted conozca de la misma. Son las 7:48. Muchas felicidades también a nuestra compañera Cecilia García. Es un santo nada más, ¿verdad, Adrián? Sí, ¿verdad? Ya porque ya me dicen que es también de las que cumple varias veces años, porque también a mí me atribuyen que cumplo varias veces año. También Cecilia cumple años varias veces. ¿Por qué? Porque hay motivo de celebrar. Mientras haya motivo, hay que celebrar. Pero hoy es un santo nada más. Y me comentabas ayer, Adrián, que es el día del mariachi hoy, o del músico, porque entiendo que el 16 de septiembre es el día del mariachi, el charro y todo esto, ¿no? Pero bueno, es el día del músico, sí, muchas felicidades. Vamos a la pausa y regresamos con más información. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones.
la radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación Total, la única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas sus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. 7:53 a.m. Antes de seguir con más noticias, tenemos estos servicios sociales. De la Fiscalía General del Estado hacen llamado a César Enrique Trujillo García y Amílcar Trujillo García para que se presenten hoy viernes a las 11:00 y 11:30 a.m. respectivamente en las oficinas de la Visitaduría General ubicadas en el Centro de Procuración de Justicia de Villahermosa en Avenida 16 de Septiembre, sin número, esquina Periférico Carlos Pellicer, Cámara de la Colonia Primero de Mayo. También de la Fiscalía hacen llamado para que se presenten hoy viernes a Luis Ángel Ruiz Calderón a las 10:00 a.m. y José Reyes Domínguez Morales a las 12:00 p.m. así como Ricardo Zavala Ventura a la 1:00 p.m. en la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, ubicada en el cuarto piso del Centro de Procuración de Justicia del municipio de Centro, en Avenida 16 de Septiembre, esquina con Periférico Carlos Pellicer, Cámara de la Colonia Primero de Mayo. Seguimos con las noticias. Ante la autorización de declaratoria de emergencia federal para los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Nacajuca, Paraíso y Teapa, por las fuertes lluvias de los últimos días que trajeron los frentes fríos 11, 12 y 13 a la entidad, el secretario de Gobierno en Tabasco, Marcos Rosendo Medina, dijo que desconocía la información sobre cuál será el apoyo que la Federación brindará a estos municipios. Detalló que es un asunto que está siendo coordinado por el Instituto de Protección Civil de Tabasco, por lo que su titular, Jorge Mier y Terán Suárez, es quien debe tener más información sobre el tipo de apoyos que se otorgará a los afectados. Bueno, eso es una cuestión que lo está viendo Protección Civil. Seguramente llegará algún apoyo de carácter federal para tratar de paliar las condiciones de los ciudadanos que están en esa zona. ¿Y qué va a consistir el apoyo que se va a hacer? Todavía no lo tengo claro. Voy a platicarlo con el director de Protección Civil. Muchas gracias. Nos vemos. Es de resaltar que Paraíso fue uno de los lugares con más daños ocasionados por las precipitaciones del Frente Frío número 12, ya que en algunas zonas se identificaron torrenciales de hasta 75 milímetros que generó que casas y escuelas se anegaran. También cabe recordar que Protección Civil evaluó la medida con base en las afectaciones reportadas oficialmente por las autoridades y municipios. Ya son las 7:55 a.m. Vamos a revisar la línea de mensajes. Gracias a quienes nos escriben al 9932-203681. La súplica reiterada es que nos diga de dónde nos escriba,
de dónde nos escribe, perdón, si se trata de algún aviso, colocar dónde va a ser la reunión, a qué hora y qué día, o sea, hora, lugar y fecha. Todo bien importante que incluyen el mensaje para que el quede entendido. Hay situaciones de tipo personal y palabras obscenas, groserías, pues no, eso no le vamos a dar lectura, así que seguramente no lo va a escuchar. Y a veces va a pasar, ¿qué hora va a pasar mi mensaje? Bueno, si incluye grosería y señalamiento que no nos consta, pues no le vamos a dar lectura. Y otra súplica más, ayer ya Roberto Herrera le daba cuenta de que hay gente que se cree graciosa, que no tiene qué hacer, pues me imagino que no tienen trastes que lavar, ni ropa que lavar, ni limpiar casa, que se ocupan el tiempo para perderlo y utilizar una línea de mensaje que es para el servicio de la sociedad, para el servicio. Hay gente que sí lo requiere, que sí lo necesita, y mandan mensajes a nombre de otro, ofreciendo cosas que en este caso era de empleo, y resulta ser mentira. Y qué pena, ¿verdad? La verdad que haya gente sin escrúpulos, sin moral, que no se pone a pensar y está jugando con el sentimiento de la demás gente que pues anda buscando trabajo y resulta ser que es falso. No se vale que hagan esto. Recuerde que la vida nos va como nos portamos. Y esto es un restaurante, así también. No se va a ir sin pagar. La ermita del Señor de Tabasco, de Arroyo Hondo Primera, invita a su festividad en honor a Cristo Rey. Será este próximo domingo 24 de noviembre, es la enrama, inician a las 10 de la mañana, la Santa Misa a la 1 de la tarde y hoy es el evento de la elección de la Señora, Señor de Tabasco, a partir de las 8 de la noche, de ahí para el Real. No falten, allá les esperan, serán bienvenidos, no dicen dónde va a ser este evento último, pero ahí está la invitación de forma general. A todas las personas de Oriente Cuarta que tengan perros y gatos y deseen vacunarlos, favor de pasar por sus vacunas a casa de la señora Rosa Moeno. A partir de hoy, la vacuna es gratis, no va a pagar usted nada. El delegado de Oriente Cuarta Sección, José Balbino Santiago Chablé, es quien hace este aviso para quien quiera vacunar a sus perros y a sus gatos. Deben ir por la vacuna, no van a llevar al perro ni al gato, nada más pasen por su vacuna. A partir de hoy, allá en casa de la señora Rosa Moeno. Además, me precisan, es gratis. Se les informa a los beneficiarios de la tercera edad del Ejido Libertad, segunda sección de Cunduacán, que el martes 26 será la entrega de la planilla en el casino del poblado Libertad. No me dicen planilla de qué, pero deberán llevar una copia de su credencial del INE y su holograma y una copia del INE del auxiliar. El aviso lo hace Javier, quien dice ser el delegado, pero no me dice planilla de qué. Bueno, ustedes entenderán quizás posiblemente, yo no le entiendo, nada más le doy lectura tal cual me lo envían. Una invitación, el Catecismo de la Santísima Trinidad del poblado Miguel Hidalgo invita a todos los padres de familia a que asistan. Es mañana sábado 23 de noviembre a la ermita de San José a las 3 de la tarde a una charla para padres. Será impartida por la pastoral profética de la parroquia. Es importante su asistencia. No falten, vayan, allá les esperan. Son las 7:59, un último mensaje. Me dicen en otro, felicitaciones a la niña Litzy de la Cruz Córdoba, que está cumpliendo años el día de hoy, 12 años. Se saluda desde parte de sus padres, el señor Marco Antonio de la Cruz y la señora Ana Córdoba de la ranchería León Zárate, primera sección. Muchas felicidades a Litzy de la Cruz Córdoba. La pausa, regresamos enseguida. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Jump.
Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas tus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5. Hay más información para todos ustedes y vamos a entrar con las comparecencias. Ayer le tocó al hombre del dinero, al titular de finanzas, acudir al Congreso. Bueno, ahí informó que son 1.700 millones de pesos. Es el monto de la deuda heredada por la pasada administración, la que encabezó Arturo Núñez Jiménez. Esto lo informó el secretario de Finanzas, Said Mena Oropesa, durante su comparecencia en el Congreso local. Eso como parte de la glosa del primer informe de gobierno. Sostuvo que en los últimos años se han presentado una serie de problemas donde el factor común ha sido la insuficiencia para atender pagos a proveedores, prestadores de servicio e incluso al propio personal de algunos entes, de algunas dependencias. Situación que dijo fue particularmente difícil al término de la anterior administración estatal.
ante un panorama adverso, el arranque del ejercicio 2019 obligó a llevar a cabo gestiones especiales y aplicar cuantiosos recursos para solventar problemas por adeudos de remuneraciones a trabajadores, jubilados y pensionados, al igual que pago por concepto de impuestos, servicios tales como energía eléctrica, cuotas patronales al ICE, aportaciones a convenio, entre otros conceptos, por más de 1.700 millones de pesos. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. En este sentido, detalló que estas primeras dificultades se superaron con el apoyo enviado por la Federación. El encargado de las finanzas del Estado, quien fue acompañado por varios de los secretarios del gabinete, alcaldes y empresarios, aseguró que el gobierno del Estado mantiene el compromiso de conformar una administración ordenada, eficiente, moderna y transparente de la hacienda pública. Informó que al cierre del 30 de septiembre de este año, con base en el paquete económico autorizado inicial y las modificaciones efectuadas hasta la fecha, se tiene un presupuesto general de egresos para todo el año que asciende a 53.042.148.238 pesos. Aseguró que 6 de cada 10 pesos del dinero del gobierno del Estado se destinan para cuestiones de desarrollo social, como educación, salud, protección social, protección ambiental, recreación, cultura, vivienda y servicios. Indicó que el presupuesto del próximo año, las prioridades serán salud, educación y seguridad. El funcionario garantizó además que al cierre del año, este que está en curso, que le falta poquito más de un mes, no tendrán subejercicio en el gobierno. Esto, al ser cuestionado, ¿qué haría con el recurso de las dependencias que no ejercieran, ya que a la fecha no se ha usado el 34% del gasto público? El comportamiento del ejercicio del gasto, como lo hemos visto y señalado, siempre a los últimos trimestres se viene de alguna manera la mayor parte del ejercicio del presupuesto. No estimamos que existan subejercicios. La presentación de hoy en día que tenemos al tercer trimestre, como puede observarse, de alguna manera estamos muy ligados a la contabilidad que haga también la Federación, por ejemplo, en el ramo de educación, que nos manda la información después de haber ejercido parte de los recursos federales, pero no, de ninguna manera, estimamos que vaya a existir algún subejercicio para finales de este cierre del periodo. El secretario de Finanzas aseguró que las órdenes de pago se han procesado de manera más rápida, por lo que ha disminuido el tiempo de pago a proveedores y a contratistas. Aseguró que los compromisos económicos que hayan sido contraídos estarán cubiertos, por lo que este 2019 dijo que no existirá adeudo que haya sido tramitado oportunamente. Informó que con respecto al adeudo del gobierno del Estado con la Comisión Federal de Electricidad, de los 133 millones de pesos que se recibieron, actualmente se tiene un pasivo por el orden de los 6 millones. Durante la comparecencia, el secretario de Finanzas le fue solicitado por el diputado independiente José Manuel Sepúlveda dar mayores recursos a la Secretaría de Salud, ya que los legisladores parecen farmacias ambulantes, ya que reciben peticiones de medicamentos y dicen no cuentan con la capacidad para brindarlas. Cabe mencionar que este jueves concluyó la primera semana de comparecencias, que continuarán el próximo lunes con el secretario de Educación Guillermo Narváez, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Jorge Suárez Vela. Hoy no va a haber comparecencias. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Atiendo sus mensajes porque todavía hay tema con el señor de las finanzas, que obviamente fue cuestionado sobre las placas. Este reemplacamiento, ¿cuánto va a costar? Y parece ser que ya hay información, más o menos, de cómo va a estar el asunto. Le informo que los alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativo, invitan para que participe usted en la recolecta de cobertores para personas de la tercera edad que lo necesite. Se llevará a cabo a partir del 25
de noviembre, en próximos días, y hasta el 29. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estarán en un módulo de recepción ubicado en la Avenida Universidad, en la Unidad Central. O puede llamar al 9931-948097. Es una cobija que pueda donar usted, que esté en buen estado y que no la use, la puede regalar, que va a estar dirigido para los ancianos. Allí en Jalpa de Méndez están invitando a la enrama y cabalgata, que se llevará a cabo el 26 de noviembre a las 11 y media de la mañana en el Parque Central de la Ranchería Benito Juárez, allá en Jalpa de Méndez. Me dice en otro mensaje, hoy se estará vacunando contra la influenza, también la aplicará la del Sabin. Dice este mensaje, por cierto, no muy bien escrito, ahí más o menos. Dice la carretera Tecolutilla y carretera Aldama del Poblado, pero dice, es en el Centro de Salud de Hidalgo, módulo 1. Es lo que envía la enfermera Sarita. Es del Poblado Miguel Hidalgo, en el Centro de Salud de Hidalgo. Vayan, pues. Ahí más o menos es lo que medio se entiende. 8:12, en otro mensaje, una felicitación a todos los hombres de Pino Suárez, de Corinto, que participan para ir a destapar la bocana de Guanosolo en Paraíso, ya que gracias a eso nuestras casas están ya en seco nuevamente. Dice que lástima que no todos participaron, pues es el beneficio, era para toda la comunidad, pero a quienes lo hicieron, muchas gracias. Es lo que envía alguien que no pone su nombre. Qué bueno que ya haya bajado, descendido el agua. Me dicen en otro mensaje, felicitaciones al niño José Alberto de la Cruz Amaya, cumplió 13 años, hoy 22. Piden que Dios lo siga bendiciendo con muchos años más de vida. Mandan besos y abrazos de parte de su tía Vianey, Vianey Amaya, también su madre María Cruz Amaya, su tía Patricia Amaya, toda la familia Amaya hasta Sur Primera, entrada a la colonia Agapito. Muchas felicidades. 8:13. Se le invita a todos los ganaderos de la ranchería Emiliano Zapata, primera sección, para una reunión este viernes, hoy, 22 de noviembre, en la Escuela Primaria Virginia Gonzalí. Es para una, me dice aquí, una plática con personal de fomento ganadero a las 4 de la tarde. El delegado Joselito González Leiva es quien hace esta invitación para que acudan. Un aviso en el ejido Reforma de Cunduacán para que los adultos mayores del ejido Reforma allí en Cunduacán se presenten el próximo martes 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Casino de Libertad. Deben acudir con su copia de credencial de adulto y también el representante debe hacer lo propio, su credencial de elector y lo que quede del holograma, me dice, para recoger su planilla. No me dice planilla de qué. Que acudan al lugar antes mencionado. Es el aviso que hace Josefina Morales. Cualquier duda que tengan, pues vayan a su casa de Josefina. Dice que pueden ir a preguntarle directamente. Gracias, Josefina, por tu mensaje. 8:14, vamos a la pausa. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha.
Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas sus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. Ya son las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19. Tenemos para usted más información. En un momento voy a leer sus mensajes. Fíjese que ya aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación y este contempla, pues, prioritarios los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le mocharon a los órganos autónomos, es decir, INE, Derechos Humanos. Por mencionar algunos, el dictamen que se discutía en una sede alterna, ya ve que permanece pues un plantón a las afueras de la Cámara de Diputados, pues escogieron otra sede y ahí se resalta en este dictamen que la Secretaría del Bienestar tendrá recursos por 181,457 millones de pesos. Los legisladores lograron sumar a esa dependencia 8.365 millones de pesos para proteger los programas estelares de la actual administración. ¿Cuáles son? Sembrando Vida, pensión para personas adultas mayores y pensión para personas con discapacidad. Y aquí me resalta este último programa porque acá todos los días recibo mensaje preguntando qué onda con estas becas para personas con discapacidad que no se han hecho. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo está jineteando? Si es que hay, pero aquí lo contemplan, ¿eh?
aquí en el presupuesto está, a nivel federal. Bueno, dicha modificación equivale al doble de los 4 mil millones de pesos que serán recortados al año entrante a los organismos autónomos. Entre las instituciones más castigadas se encuentra la Fiscalía General de la República, la FGR, o PGR como la conocíamos antes. Le disminuyen, le quitan 1.500 millones de pesos. También le mochan al INE 1.071 millones de pesos. Al IFETEL, una reducción de 188 millones de pesos. También hay una baja sustancial por 1.327 millones de pesos para el Poder Judicial, ya que le disminuyen 1.037 millones también al Consejo de la Judicatura Federal, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicho sea de paso, ganan bastante bien. Después de ser aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el dictamen fue presentado al Pleno y se consumaron los incrementos a los planes estatales del presidente Andrés Manuel López Obrador. La bancada del PAN no se presentó a la discusión del dictamen. El programa Sembrando Vida se prevé apoyos económicos a productores rurales, contará con 28.504 millones de pesos. Pensión para las personas adultas mayores, que constituye, por cierto, el programa más caro del gobierno federal, tendrá fondos adicionales por 2.700 millones de pesos y contará con un presupuesto total de 129.350 millones. Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, definió la estrategia presupuestal. La regla es muy fácil. Primero los pobres y se acabaron los moches, dijo el morenista. Pues a esto ya también ha respondido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo hizo durante la conferencia matutina hace un ratito. Agradeció a los legisladores de la Cámara de Diputados por la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación y afirmó que ya no hay partidas para los moches. No mochis, moches. Se garantizó, dijo el presidente, el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente como nunca para el bienestar del pueblo. Ya no hay partidas de moches, que era una vergüenza, dijo el tabasqueño. Destacó que la aprobación del presupuesto de egresos para el próximo año garantiza que todos los adultos mayores del país tengan pensión. Eso es lo que dice el presidente, habrá que ver si llegan para todos. En la que incluso se está considerando un incremento de acuerdo a la inflación. Asimismo, el presidente informó que para el 2020 están garantizados los recursos para otorgar 11 mil millones de becas a niñas y niños de todos los niveles escolares, que también hay otro tema. Si se presupuesta la lana, ¿por qué no se está pagando las becas? No se está pagando, y ahí recientemente decía el titular de estas becas que tenían problemas con la lana. Y ahí ya no entiendo por qué tienen problemas si a nivel federal dicen que se está garantizando y ya tiene no sé cuántos meses que no se pagan las Benito Juárez. Que hasta que tengan lana. Eso es lo que dijeron. O sea, fecha precisa no hay. Y acá a nivel federal, para el próximo, están garantizadas todas. Pero acá en los hechos ocurre otra cosa. Acá en el Tabasco Real, acá donde usted vive. Porque usted pregunta, bueno, ¿qué pasó con las becas Benito Juárez? Simplemente no hay lana. ¿Por qué? No lo sabemos. 8:25. Bueno, pasando a... Bueno, voy a con mensajes mejor, porque ya luego voy a estar corriendo y quiero abundar un poco sobre las placas, que vamos a abordar en un momento. De la ermita de la Virgen de la Candelaria de la Ranchería Oriente, segunda sección de Comalcalco, invitan a la Santa Misa mañana sábado 23 de noviembre a las 5 de la tarde. El equipo coordinador son quienes hacen la invitación. El Movimiento de Escuela de Sacramentos de la Parroquia de San Antonio de Padua, de Ciudad Tecolutilla, hace una atenta invitación a todos los hermanos que ya han vivido su experiencia de Escuela de Sacramentos a un retiro. Es este domingo próximo, todavía falta unos días, el domingo primero de diciembre.
Es de este domingo en 8, de este domingo que viene en 8. Será en el templo parroquial. Dará inicio a partir de las 9 de la mañana y concluyen con la Santa Misa a la 1:30 de la tarde. Ya les esperan los rectores Antonio Madrigal y Maribel de los Santos. Les recuerda esta invitación. Se le invita a los adultos mayores de 60 años, diabéticos e hipertensos que faltan por aplicarse la vacuna contra la influenza, que por favor acudan al Centro de Salud de Lázaro Cárdenas, primera sección, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Nada más le piden que lleven su CURP y su cartilla de vacunación. Asimismo, se les recuerda a las madres que tengan hijos menores de 5 años y que tengan pendiente vacuna contra la influenza, que hagan lo propio, que acudan a aplicarle la vacuna. Es importante. Felicitaciones a todos los músicos. Y me dicen aquí también a mi abuelita Cecilia Córdoba, que siempre escucha el programa allí en Comalcalco, por ser el día de su santo. Con cariño, Deya Castellanos y sus bisnietos Ramón y Oliver. Pues doña Cecilia Córdoba, le mandamos un abrazo. Es su santo el día de hoy. Me dicen el equipo coordinador de Santa Cecilia, les esperan hoy a celebrar nuestra patrona a partir de las 6 de la tarde con Santa Misa. Al terminar la elección de la niña Santa Cecilia, y habrá kermés. Les esperan allá en la ranchería sur, cuarta sección, ejido Comalcalco, 8:26. Buenos días en cabina. Me dicen, exigimos al gobierno de Adán Augusto que la tierra de la refinería sea regalada a los pobres y deje de ser regalada a los ricos, y le den maquinaria hasta para acomodárselas. Y al pobre a 500 les cobran el viaje. Ya ven, quienes sufrimos las inundaciones fuimos los pobres, me dice alguien de algún lugar del mundo, quien además no me pone su nombre. Le hacen un llamado al dueño del transporte de las combis del ejido Monterrey, ya que tienen una, me dice, ya tienen un, ay, una empleada, ah, tienen una empleada que es prepotente, grosera, déspota. Dice que la hacen, ay, como dice aquí, que no levanta el pasaje. Tienen identificado al chofer, que se llama Adolfo García Sánchez, que pide que por favor vea qué tipo de empleados tiene. Que si no quieren chambear, que mejor se le den a otro que tenga ganas. Me dicen, buenos días Ángel, los Astros de Occidente están invitando para este domingo un doble partido de softball en el campo del señor Rafael Hernández Pérez, allí en Occidente Segunda, a partir del mediodía. El equipo invitado son los Cerveceros de Quinoapa de Jalpa de Méndez. Allá están invitando pues a los Astros de Occidente para que usted vaya a presenciar este encuentro. Hacen un llamado a la autoridad correspondiente, a la profesora Lorena Méndez Denis. En Sur Primera, me dicen que el recolector de la basura no ha pasado. Se encuentra la comunidad prácticamente inundada de basura. Asimismo, piden que arreglen las lámparas del sector Morelos, ya que no funciona ninguna de ellas. Es una verdadera boca de lobo. Como ciudadanos exigimos respuesta a esta problemática porque pagamos nuestros impuestos, nos dicen. Al igual, un llamado al delegado o a la jefa del sector a unir esfuerzo para que den solución a todo esto que están viviendo. Y si necesitan que vayamos los ciudadanos con ellos a exigir respuesta, que nos digan, dice, y nos vamos, porque ya es mucho lo que está pasando. Muchas gracias por ser la voz del pueblo, dice José Manuel Morillo de los Santos. Estamos para servirle, José Manuel, para situaciones de este tipo. 8:29, de Poza Redonda, tercera de Cárdenas. Dicen, para denunciar de nueva cuenta una presunta banda de delincuentes, de rateros, que se meten a los templos, lo mismo a las ermitas, se llevan todo, se llevan también animales de traspatio cuando se meten a las casas. Bueno, hacen todo lo que quieren. Dicen, las mujeres no aguantamos más. El delegado ni sus luces. Piden a la autoridad que hagan algo. La comunidad de Poza Redonda ya no aguanta más esta injusticia. No es justo. ¿Qué pide? Preguntan. Además, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está la policía municipal allá en Poza Redonda? Saludos en cabina. Alguien que no me pone su nombre porque está muy molesto porque allá ya todo hacen, todo el mundo hace lo que quiere y la autoridad parece que no hay ni presidente ni seguridad. Bueno, eso no hay porque se meten a todos lados. Vamos a la pausa.
En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de... Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas tus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. Son las 8 de la mañana ya con 35 minutos, 8:35. Fíjese que el secretario de Finanzas, Saíd Mena Oropesa, pues estimó que de aplicarse el reemplacamiento el próximo año, como tal parece así sucederá, el gobierno del estado tendría una recaudación por el orden de los 400 millones de pesos. Esto si los más de 500 mil propietarios de vehículos cumplen con el pago de este derecho.
El funcionario informó que se estarían invirtiendo cerca de 80 millones de pesos en la compra de las nuevas placas. No tengo ahorita la cantidad exacta, pero podríamos estar estimando una cantidad cercana a los 80 millones de pesos. ¿Y hay un estimado de cuánto costaría este reemplacamiento? Lo que está en ley son 10 UMAS, que son aproximadamente 849 pesos, 850 pesos. ¿No pasaría de los 1.000 pesos, secretario? No, como repito, o se paga refrendo o se paga emplacamiento. Ese es un solo pago, que en este caso sería solo el emplacamiento en dado de darse. Pues más o menos el parque vehicular debe andar de lo que pagan oportunamente, serían como 500 mil vehículos. Si todos cumplieran oportunamente, pues más o menos estaríamos hablando de unos 400 millones de pesos. 850 pesos más o menos costaría el emplacamiento. Veremos finalmente cómo queda. Asimismo, el secretario de Finanzas indicó que para el próximo año se prevé que continúen con un déficit presupuestal. Es un déficit de 5.000 millones, es un déficit complicado, tenemos que fortalecer más los ingresos para poder irlo abatiendo. Acuérdense que atendimos ya una parte de ese déficit, pero informaremos la cantidad con cuánto nosotros vamos a iniciar la próxima sesión. Depende mucho también de cuántos recursos realmente van a ser presupuestados, porque al momento que nosotros los conozcamos, pues abate realmente el déficit. Con respecto al presupuesto para el próximo año, Mena Oropesa reiteró que de acuerdo a las estimaciones serían de 53 mil millones de pesos, recursos similares a los aprobados para el actual ejercicio. Añadió que el paquete fiscal aún no ha sido aprobado ni distribuido para hacer señalamientos de que hubo un agandalle de los recursos para entidades gobernadas por Morena, como acusó en su momento Acción Nacional, cosa que ya ocurrió y ya sabe usted parte de lo que ha pasado, pero obviamente habrá más información relacionado con el presupuesto, a quienes le quitan, a quienes le dan. En fin, le iremos ampliando la información, obviamente. 8:37, sigo atendiendo sus mensajes. Felicitan a Carlos Mario Sánchez Córdoba. Carlos Mario Sánchez Córdoba es de Francisco y Madero, primera sección de Comalcalco. Me dicen que es un buen músico. Muchas felicidades de parte de Fabi Sánchez de Villa Aldama. En otro mensaje, la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria invita a su gran kermés parroquial el próximo 15 de diciembre. Todavía falta. Será en el Parque Central de Villa Aldama. Vaya con su familia y disfrute de la gran variedad de deliciosos guisados y antojitos regionales. Habrá la celebración de Santa Misa cada 2 horas, así como el primer concurso de villancicos por los coros integrados a las 26 comunidades de nuestra parroquia. Tendrán momentos culturales, rifas, juegos y un buen ambiente familiar. Allá les espera. Me dicen en otro mensaje. Buenos días, Poder Informativo. Se les un aviso. Le piden a don Pepe Torres que por favor mande limpiar un terreno que tiene la entrada del gas que está por... que es un acagual. Porque temen que lo agarren para tirar basura. Y si no, luego no digan que se queje por eso, porque pueden pensar que está abandonado. Y es mejor que lo limpie, dice. Para agradecer al DIF estatal por su gran apoyo, dicen aquí, con las máquinas de coser para equipar el taller de costura allá en el poblado Cocoital. Al igual a la maestra Antonia María de la Cruz Méndez por apoyar con la gestión. Mil gracias, dice Nuri, y el equipo de costureras que se denominan Volar Muy Alto. 8:39. Me dicen en otro mensaje, si alguien llega, me dicen aquí por su casa o algún familiar de ustedes, vecinos o conocidos, a venderles ganado, que por favor si se comunican, porque robaron a un familiar 4, 2 novillonas, un toro con su cría. Ah, bueno,
siempre y cuando sean estas, pues no por el hecho de que se hayan robado unas vacas, no, nadie va a poder vender, ¿verdad? Bueno, se extraviaron estas cabezas de ganados. El fierro es LR, ganado marcado con esas letras, son robados, son cuatro, no me dicen los colores, pero ahí está. Es la alerta que están haciendo. Pero no me dicen en dónde, no le digo, pues, por más que le insisto que me digan dónde ocurre cada situación, no me lo dicen. Bueno, donde quiera que sea, es ganado con la letra LR, pero no me ponen en dónde ocurrió el robo. Bueno, ojalá tengan suerte. Me dicen, hacen un llamado urgente a las autoridades de Cunduacán, porque en el ejido Reforma están haciendo un tope, pues muy grande, parece una barda, enfrente de la iglesia presbiteriana. La comunidad está indignada, dice Beto Ruiz. En otro mensaje más, son las 8:41. Saludos para la señora Anayeli Alcudia Juárez. Anayeli Alcudia Juárez viene de visita a Tabasco, ella radica en Cancún, de parte de toda su familia. También saludos para Cecilia Córdoba Méndez, hasta Sargento López, primera sección de Comalcalco, de parte de sus amigas Jacinta y Yuri. En otro mensaje más, felicitan al niño Matías Cortés Córdoba por su cumpleaños. Está cumpliendo Matías Cortés Córdoba 4 años. Lo felicitan sus papás y sus abuelos desde Ciudad de Colutilla. En otro mensaje me dicen, felicitan al señor Pedro de la Cruz Sánchez. Pedro de la Cruz Sánchez, de parte de sus hijos, Carlos, Mónica, Silvana y María José, por ser el Día del Músico. Es el director de su grupo, Inseparables Show, y a todos sus integrantes del grupo le desean feliz día desde Zaragoza, Comalcalco. También para la vocalista de dicho grupo, Mónica de la Cruz Palomera, feliz día. Y también para Silvana Palomera, es la felicitación que envían. 8:42, felicitaciones para Ana Arteaga Velázquez. Ana Arteaga Velázquez, por cumplir un año más de vida, hasta Villa Chichicapa, de parte de la familia Alvarado Velázquez. En otro mensaje me dicen, buenos días, pedimos el apoyo, por favor, a la comunidad de Madero, segunda, para esas personas dializadas que necesitan hoy, ya que, dice, nada como cuando querían el voto, sí, caminaban, ahora cierran las puertas, que se las haga cooperacha. ¿Dónde están las de las iglesias como para pedir? Bueno, no entiendo cuál es su queja tanto, pero aquí entiendo que en Madero hay personas con diálisis, pero lo importante es convocar para el apoyo. No sé cuántas personas son que necesitan el apoyo dializado. ¿Qué es lo que necesitan en sí? Si es el agua para diálisis, no me explican más. Eso sí, reparten culpas y señalamientos a todo mundo. Y se pierde, pues, el fondo del asunto. Digo, si necesitan agua, díganlo. Agua para la diálisis, marca tal, número tal, color tal, para tantas personas. No que sí piden, pero luego empiezan a regañar a todo mundo, a decir cosas que, bueno, alejan, pues, el fin de la convocatoria. Se le hace un llamado a las autoridades competentes que en Oriente Primera de Comalcalco tienen abandonado a un señor de la tercera edad. Se llama Chelino Jiménez. Además está recién operado, que está sin comer, no tiene curación de su ojo. Que por favor haga alguien algo. Sus familiares al parecer lo tienen en calidad de abandono. Esto sucede en Oriente Primera. Si alguien lo puede apoyar a don Chelino Jiménez, que está, pues, convaleciente de una operación de la vista, según me dicen, al parecer no lo han curado, no tiene para la alimentación, no tiene dinero. Ojalá lo puedan apoyar. Momento de la pausa, regreso enseguida.
En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas sus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. Ya son las 8 de la mañana con 50 minutos. Antes de continuar con más información que tenemos para todos ustedes, me da gusto recibir en los estudios de Grupo BX a Vanessa Vichique Castillo. Ella es coach certificada del equipo de John Maxwell y viene a hacernos una invitación. El próximo miércoles 27 de noviembre
impartirá una conferencia denominada Vive tu Sueño. De todo esto nos va a hablar en estos momentos. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Bienvenido. ¿De qué se trata Vive tu Sueño? Bueno, Vive tu Sueño es una conferencia que está enfocada principalmente a que nosotros podamos descubrir cuál es ese propósito de vida que tenemos, ¿no? Todos tenemos un potencial y todos tenemos dones y talentos, pero muchas veces cuando no tenemos definido un sueño, pues no lo llevamos a cabo, ¿no? Y de hecho, uno de los mayores índices que tiene el Estado es el índice de suicidio. Y el suicidio viene a causa de la falta de propósito. ¿En qué momento? ¿Hay algún momento en la vida en que dices, esto es mi finalidad, este es lo que yo debo hacer? O a veces también escuchas, no, que ya yo estoy viejito, ya no, ya pasó mi época o mi momento. Fíjate que es muy chistoso que hay mucha gente grande, ¿no? Ya de 60 años, 70 años, que les cae ese 20, ¿no? Y dicen, bueno, ya estoy en los últimos años de mi vida, ¿y qué me queda? ¿Seguir viviendo así o vivir mi sueño? Y encontré mucha información acerca de gente de 70 años que pusieron sus negocios de galletas. No, bueno, no nos vayamos tan lejos, el coronel Sanders, ¿no? Él a los 80 años se hizo millonario con su KFC, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente se espera hasta los últimos años. Y realmente la invitación que queremos hacer con esta conferencia es que no nos esperemos a estar en el último día de nuestras vidas para poder descubrir cuál es nuestro sueño y para vivirlo, ¿no? Además de que no es la edad una limitante para así decir, es, bueno, ya mi época pasó, ya mi tiempo ya no es, es de las nuevas generaciones, que son frases hechas y que escuchamos de manera común. ¿Para quién va dirigida esta conferencia y quiénes pueden acudir? Bueno, esta conferencia va dirigida a todo el público, ¿no? El nombre del desayuno se llama Desayuno Entre Amigas, pero también vamos a tener caballeros que nos van a acompañar en el desayuno. Y pues realmente es todo aquel que quiera, bueno, hacer también la labor de la causa, que vamos a estar donando todo lo que se recaude para los voluntariados, el voluntariado de Injudet, también el voluntariado de SEDEC, de proyectos estratégicos. Entonces, bueno, pues en estos tres voluntariados hay mucha gente que también quiere vivir su sueño, ¿no? Hay mucha gente que, muchos niños, hay jóvenes deportistas que también tienen un sueño y que muchas veces la falta del recurso económico puede ser una limitante. Esta conferencia, insistimos, será el próximo miércoles 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el restaurante Los Tulipanes. Comentábamos fuera de micrófonos que ya hay un número importante de gente interesada en participar, sí, pero todavía hay oportunidad de poder llamar, de poder acudir. ¿Se puede que ese día lleguen directamente y poder ingresar a la conferencia? Sí, claro que sí, ese día pueden llegar. Y pues bueno, a nosotros nos daría muchísimo gusto que en ese día pudieran aclarar sus dudas, ¿no? Uh-huh. Vamos a tratar 10 preguntas importantes, que realmente esas 10 preguntas se convierten en 10 razones por las cuales no vamos a renunciar a nuestro sueño. Eso es dentro del desarrollo de esta conferencia o plática, ¿no? Sí. Porque a veces escuchamos conferencia, ay, híjole, qué aburrido, ¿no? Vamos a ir a dormir, pero vamos a estar degustando el desayuno y escuchando esta plática de Vive tu Sueño, ¿es así? Así es, y nos vamos a ir con herramientas que podamos aplicar para poder descubrir realmente qué es eso que nos apasiona, ¿no? Porque un sueño es esa imagen del futuro que te hace y que te fortalece para poder tener que pasar el proceso que tengas que pasar, pagar el precio que tengas que pasar, hacer los sacrificios que tengas que pasar, pero cuando tú ya lo puedes ver claramente. ¿Hay limitantes que nos impiden alcanzar el sueño? Sí. El recurso económico puede ser. Y cuando tenemos las ganas pero no tenemos las herramientas, ¿qué pasa ahí? Bueno, realmente una de las limitantes bien fuertes es la desilusión, ¿no? Hay veces que nosotros le comentamos, y de hecho se requiere mucho valor contarle tu sueño a alguien. Cuando tú le cuentas tu sueño a alguien y esa persona a lo mejor pasó una desilusión, te va a decir, no, eso no sirve, eso no te va a ayudar, eso es muy difícil. Y entonces eso nos desilusiona, esa puede ser una limitante. Otra es la expectativa y la realidad, ¿no? Ya hay memes de la expectativa y realidad, ¿no? Sí. Bueno, pues a veces nosotros decimos, bueno, yo quiero ser un deportista y empiezo y a lo mejor mi rendimiento no es tan bueno y siempre va a haber un punto cuando tú empiezas a hacer este sueño. Y en ese trayecto siempre encontramos, ay, estás loco, no vas a lograr tal cosa. Sí, exactamente. Entonces, en ese trayecto,
nos podemos llegar a hacer una pregunta, ¿realmente este es mi sueño? Y si nosotros no lo podemos ver claramente, ahí es donde vamos a desistir. Porque se dice muy fácil vivir un sueño, ¿no? Se dice muy fácil y el sueño está muy estereotipado a que, ay, es algo bonito y todo es miel sobre hojuelas, pero realmente no es así, ¿no? Vivir un sueño y cumplir ese propósito de vida va a llevar mucho sacrificio, va a llevar mucho proceso, desilusiones, pero si yo lo tengo claro, no voy a desistir hasta que lo logre. ¿Es un sueño o son muchos sueños? Pues puede ser un conjunto de, pero finalmente siempre va a ser algo que nos va a motivar, siempre va a ser algo que nos va a tener en una pasión. Y esa es otra característica del sueño. Si es algo que me apasiona, voy a contagiar a los demás con esa pasión. Porque hasta cuando yo lo cuente, la gente va a decir, no, pues sí, la verdad que sí. Sí, sí creo que la vas a armar, ¿no? Porque... ¿Y si me roba mi sueño? Ah, no, bueno, es que eso puede pasar, ¿no? Que la gente dice, es que me yo tenía esta idea y me la robaron. Es más, dice, no le cuentes a nadie tu idea hasta que ya lo tengas hecho. Bueno, es que esa es otra cosa. Una idea de negocio es puede ser, ¿no? Pirateable, digamos así. Susceptible a que alguien se lo apropie. Así pero es. Pero tú lo puedes mejorar. Pero, exactamente, si es tu sueño, tú vas a ser el mejor en eso. Ahora, ¿el alcanzar un sueño es una meta o siempre va a haber el camino de ir mejorando, cambiando, perfeccionarlo? Exactamente, siempre lo vamos a ir perfeccionando. Puede comenzar con algo pequeño, pero al final va a terminar siendo algo enorme. Ahora, ¿de qué depende? Uh-huh. De cuándo yo comience. Porque si yo comienzo en mis últimos años, probablemente yo comience a ver el fruto de ese sueño. Pero si yo comienzo desde que, pues, yo soy joven, ¿no? O estoy en, no sé, 40 años, 50 años, yo comienzo a vivir ese sueño, tengo más tiempo de verlo madurar. Y de disfrutarlo también. Exactamente. Ahora, entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando pregunte, ¿cuándo será el momento de poder emprenderlo? ¿Es ahora? Ahora. Así tengas 15 años, 10 años, es ahora. Yo tengo ahorita un compromiso muy grande en poder ayudar a los jóvenes a que puedan descubrir su sueño. Yo tuve pues la gracia de Dios, no sé, de que cuando tenía 16 años yo supe qué carrera quería estudiar y me enfoqué desde ese entonces, ¿no? Aunque esa carrera quería estudiar, incluso cuando llegas a la preparatoria tienes que escoger qué bloque, ¿no? Yo sí, ya sabía qué bloque. Así es. Vocacional, ¿no? También. Sí, y cuando yo estaba en la carrera vi muchos compañeros que se cambiaban de una carrera a otra y perdían el tiempo y finalmente terminaban la carrera y ahora ni siquiera la ejercían. Yo tengo un amigo que él fue el primer lugar de su generación de abogados y él nunca ejerció su carrera. Y entonces fue un desperdicio 4 años tener un promedio excelente y no ejercer tu carrera. Eso es algo muy triste. Fíjate que yo conozco a una persona que muy conocida, es abogada, ejerció un momento, pero me llama la atención que ahora lo que está cristalizando es un sueño que tenía de mucho tiempo de ser cocinera, es Nelly Córdoba. Ah, sí. Ella, pues, no la conoce como abogada. No, no. Es como una cocinera tradicional y es muy exitosa, una mujer, sí, de Comalcalco. Y ha viajado por el mundo representando a Tabasco, representando a México. Y te repito, no la conocen como una destacada abogada, que sí la ejerció, pero es cocinera, ¿no? Uh-huh. Y yo te quiero preguntar, necesariamente, ¿vivir el sueño tiene que ver con algún proyecto económico o de negocio? ¿O puede ser también al seno familiar? Quizá alguien diga, no, pues mi sueño es casarme, tener hijos, ser feliz. Puede ser. Puede ser que alguien diga, mi sueño es este. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta porque esa persona es feliz? Tiene que ser feliz. Con sus altibajos. Claro. Pero vas a ser feliz. Al final del camino, lo importante es que el último día de tu vida tú estés satisfecho de que lo que hiciste fue lo que tú querías hacer, no lo que alguien más te dijo que tenías que hacer. Que hayas hecho, cuando lo he escuchado, dice, ya murió, pero sí hizo lo que quería. Así es. Logró quizás sus metas, que es algo que a mí me parece en lo personal, que la meta nunca se alcanza, que ese es un trayecto constante. Uh-huh. Y llegas a cierto límite y quieres más o lo mejoras o lo perfeccionas, lo modificas, pero es una constante, ¿no? Sí, bien importante eso que menciona de que
el sueño nunca termina. ¿Por qué? Porque el sueño debe tener trascendencia. Otros se tienen que beneficiar con mi sueño. Que el día que yo me muera, lo que yo dejé, ese legado que yo dejé de mi sueño, trascienda a otras generaciones. Que lo continúen, ¿no? Además que lo sigan impulsando. Son las 9 de la mañana. Vanessa, si me quieres, por favor, recordar la invitación de esta conferencia, Vive tu Sueño, para este desayuno también, que tiene una finalidad, que eso es también importante. Sí, es este miércoles 27 de noviembre a las 9 de la mañana en el restaurante Los Tulipanes, ¿sí? Y bueno, pues vamos a estar apoyando a la Casa Hogar, el albergue temporal Casa Hogar se llama, también al voluntariado del Colibrí, ¿sí? Y al voluntariado de Injudet. ¿Hay un número, lo puedo dar? Sí. Es el 9931-604793, repito, 9931-604793, para que ponga en contacto con los organizadores y pueda adquirir también un boleto para poder participar y poder ayudar también. ¿Algo más que desees agregar? No, pues que los esperamos y que esperamos que también esta conferencia le pueda dar las herramientas a la gente que pueda asistir para poder vivir su sueño. Muy bien, yo te agradezco mucho tu tiempo, Vanessa Vichique Castillo, el podernos hablar un poquito de lo que se tendrá el próximo miércoles 27 de noviembre allí en el restaurante Los Tulipanes, donde usted, por cierto, también puede participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Son las 9:02. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No le cambie, por favor. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas sus necesidades. Somos una
En XHBX, la Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A la Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, 9:07. Atiendo sus mensajes antes de continuar con más información. Gracias por su paciencia. La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de Santuario Tercera, invita para este domingo a su gran peregrinación en honor a Cristo Rey y los acompaña a la zona Santo Tomás en punto de las 7 de la mañana. El punto de reunión es por el kinder, me dicen. Y llegando inicia la Santa Misa. Les esperan así a su familia, no falten. Es la invitación que hace. Le piden, dicen al Ayuntamiento de Paraíso, Obras Públicas, que por favor vayan a la ranchería Potreritos para que vean cómo están las entradas llenas de lodo. Ya se ha ido al Ayuntamiento. Y dicen que solo los engañan, que mandarán arena y hasta el día de hoy no han mandado nada. Si no tenemos respuesta, nos dicen ya los ciudadanos de que vivimos en las 5 entradas, nos estamos organizando para ir allá, al Palacio Municipal. Los ciudadanos de esa ranchería de Potreritos es quienes están de nueva cuenta pidiendo que atiendan su planteamiento. 9:08. En otro mensaje, se les un llamado a la directora de la primaria Francisco Zarco de Pino Suárez Segunda, para que ponga a conserje a trabajar. Dice que no es posible que el señor se la pase todo el día en la dirección. Los baños están hechos un asco. Los maestros les quitan su sueldo dando clases, pero ¿y él cómo? Las paredes están todas sucias. Dice que no creo que un buen ni... Dice, ha sido ni quite. No entiendo aquí. Que le digan, dice... Que lo diga y los padres de familia lo hacemos, si no puede él. Pero que deje de estar cobrando sin hacer nada. Es lo que me plantea. 9:09. Cintia, adelante. En más noticias, con terrenos que no utilicen, los ayuntamientos podrían pagar su deuda histórica con la Comisión Federal de Electricidad. Metilo, el titular de la SEDENER, José Antonio de la Vega Smitia, señaló que todos los municipios tienen algún tipo de adeudo, por lo que la CFE hizo esta propuesta a fin de solucionar el problema debido a que los ayuntamientos tienen poco margen de recursos para pagar. En ese sentido, comentó que de momento se ha acordado que se hagan los avalúos y los terrenos se tomarían como una especie de donación en pago para ir disminuyendo los adeudos de las administraciones municipales.
Los ayuntamientos también se han tenido reuniones con la comisión, mediados por la Secretaría para el Desarrollo Energético, donde hemos buscado que inclusive puedan pagar algunos adeudos históricos con terrenos que el ayuntamiento no utilice, pero que a la comisión le pueden servir en el futuro, en el largo plazo, y que se hagan los avalúos y que aporten como una especie de dación en pago para ir disminuyendo los adeudos de las administraciones municipales. Varios han ofrecido que tienen posibilidades de reservas territoriales, otros no las tienen. Otros tienen terrenos que no van a usar porque están en terrenos bajos, en zonas que no les son útiles en el mediano y en el corto plazo, pero la comisión los va a aceptar en función de que la comisión pues tiene que ver su proyección de crecimiento en el largo plazo. Señaló que en algunos casos el terreno que los ayuntamientos puedan dar no será suficiente para pagar todo el adeudo, pero mitigará el pasivo. De la Vega Smith expuso que en el caso del gobierno del estado se estudia la posibilidad de establecer un pago consolidado para que el consumo energético de las distintas secretarías se pague en una sola factura. Se está haciendo un estudio y viendo una posibilidad de hacer un solo pago consolidado por parte del gobierno del estado, es decir, que haya una especie de un solo recibo de toda la administración pública para que se pueda pagar directamente por la Secretaría de Finanzas. Se está viendo toda la complejidad que eso implica, porque ahorita como secretaría pues tú ves tu consumo, tú checas si tu medidor está bien, tú haces tus ahorros de luz y tiene sus ventajas. Entonces se está estudiando esa posibilidad, pero sí hay adeudos del gobierno del estado que se están negociando, que se están pagando también en materia de ajustes. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Aquí me resalta que yo no sé cómo manejan el presupuesto en los ayuntamientos o en los municipios, pero se supone que hay un rubro para gasto corriente, que es justamente para pagar energía eléctrica. Y si alguien se lo gastó, alguien no supo programar y se fue acumulando este adeudo, lo que procede es exigirle que lo devuelva, que lo pague, porque alguien se gastó ese dinero. O sea, no se pagó porque no se tenía y no se tenía porque alguien se lo gastó indebidamente. Es buena la idea. Yo no sé si qué pensará el pueblo de que estén dándole a la Comisión Federal terrenos que si bien no es de alguien, es del municipio, pero como están en turno pueden sesionar y enajenar los predios y dárselo a la Comisión Federal para pagar el adeudo este que vienen arrastrando los ayuntamientos porque alguien no pagó. Entonces, para mí, deben buscar quién no pagó y lo que procede es que se sancione. Ya ve cómo pasó con la UGR, que dieron un préstamo y fueron a ver con los de cabeza. Tú fuiste el que recibiste el dinero y no me lo quieres pagar, órale, te embargo tus terrenos hasta que me devuelvas el dinero. Así debe ser en los ayuntamientos. No debe ser tan fácil nada más entregarle el terreno de los municipios a la Comisión Federal y san se acabó. Sí, pero ¿quién se llevó el dinero? ¿Quién se lo gastó? ¿No habrá sanción para ellos? 9:13, voy a la pausa. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM.
tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas sus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. 9 de la mañana con 18 minutos. Tenemos esta invitación de la Parroquia San Marcos Evangelista del municipio de Paraíso para misa hoy viernes a las 5 de la tarde en Virgen del Carmen, Ranchería Las Flores. A esa misma hora en Santa Cruz, Ranchería Potreritos. A las 6 de la tarde en San José, Palmahuaca. A las 7 de la noche en San Francisco, Ejido Occidente, San Francisco. Y a esa misma hora en San Juan, Ranchería Las Flores, tercera sección. Y mañana sábado a las 5 de la tarde en San Pedro y San Pablo, Ranchería Oriente. En San Francisco, Poblado Madero. En San Miguel, Ranchería Oriente. Y San Joaquín y Santa Ana de Ranchería Las Flores, segunda sección. A las 6 de la tarde en Sagrado Corazón de Jesús de la Ranchería Madero. Y a las 7 de la noche en la Ermita Santa Rosa de la Ranchería Las Flores. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, 9 con 19, atiendo algunos mensajes antes de continuar con más información. Gracias por su paciencia. Nos dice, la Escuela de la Cruz les recuerda a todos los cruzados y cruzadas que para participar en la peregrinación de Cristo Rey este 24 de noviembre, punto de reunión parroquia La Conchita a las 10 de la mañana para salir en peregrinación a la Catedral del Señor de Tabasco. A todos los cruzados, este 24, hay una conchita ahí en el centro, se van a reunir. También me dicen, somos padres de familia de la escuela primaria de la ranchería Gregorio Méndez, segunda sección de Comalcalco. Pedimos al delegado de Méndez Segunda, a reglamento de Comalcalco, a la fiscalía, a ver quién quita un clandestino de cerveza. Está a 300 metros de la primaria, ya llegan todos los días muchos maleantes, así que armados, en ocasiones hacen escándalos. Vuelven a la comunidad insegura, es lo que están pidiendo. 919.
Me dicen, insistimos a los diputados que son nuestros representantes como ciudadanos para que defiendan nuestras peticiones, así como a los sindicalizados los defienden sus secretarios. No esperen a que el pueblo tome acciones de cierre y vandalismo, porque es la única forma que reaccionan las autoridades. Entiendan que nuestro estado está sin trabajo. Un gran sector de la población nos están obligando a empacar, es lo que dice. En otro mensaje, son las 9:20, me dice, buenos días, favor de pasar ese mensaje a la comunidad de la Ermita del Señor de Tabasco, de la ranchería Arroyo Hondo, primera sección El Guásimo, para que asistan hoy a partir de las 4 de la tarde para el enrama de los jóvenes, adolescentes y niños, en honor a nuestra festividad del Señor de Tabasco, Cristo Rey, que se está llevando a cabo desde el 15 y termina en este domingo 24. Será la gran fiesta con el enrama ya de toda la comunidad a partir de las 10 de la mañana y termina con la Santa Misa a la 1 de la tarde. Están cordialmente invitados a llevar sus enramas, desde pollo, pavo, vaca, cerdo, todo lo que puedan llevar. Hoy será la elección de la señora, señor de Tabasco. Después de la celebración están invitados, ven y colabora, es lo que nos dice. El señor Darío Alcudia reporta que la coordinación del reglamento de Comalcalco se dedica a cobrar 500 pesos a los clandestinos cada mes. Hace el llamado a la alcaldesa de Comalcalco, Coronel Méndez Denis, para que intervenga. También me dicen que el rastro municipal de la ranchería Hidalgo a la altura de la primera gasolinera no se puede pasar porque está feo el tramo. Hace el llamado a la presidenta Lorena Méndez Denis, es el reporte de Benigno Broca. Adelante. Más noticias. Tras lamentar que Tabasco ocupe los primeros lugares en casos de violencia de género, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, resaltó que en la lucha para reducir este flagelo, el gobierno no debe estar solo. Entrevistado durante la primera Feria de la Mujer, dijo que con estos eventos se busca erradicar la violencia y ayudar a las mujeres a obtener un empleo. Además, explicó que se necesitan diferentes acciones en donde no solo sea una tarea del gobierno, sino un trabajo conjunto. Aplaudió la disponibilidad de empresas de la iniciativa privada para disponer espacios laborales para exclusivo para mujeres que han sido agredidas. Hemos dicho que la violencia de género es un problema, la violencia intrafamiliar es un problema que tenemos, que se ha acrecentado, lo ha reconocido el gobernador y estamos trabajando con muchas acciones. Esto es un ejemplo, pero tiene que ser acciones muy diversas donde participemos todos. No es un problema nada más en el que el gobierno debe estar solo, tiene que estar con el acompañamiento de la sociedad. Aquí hay empresas que están ofreciendo empleo para esas mujeres violentadas y eso es una gran ayuda. Filigrana anunció que la Secretaría de Gobierno revisará que todas las dependencias cuenten con la unidad de género que propone el Instituto Estatal de las Mujeres. Cuestionado sobre la calificación de 10 que se autoasignó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Ángel Mario Balcázar Martínez, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, el encargado de la política interna dijo que respeta y comparte lo expresado por sus compañeros de gabinete. 10. ¿Usted cómo ve esa calificación, esa opinión? Comparto, respeto y acompaño a mi compañero de gabinete en todos sus dichos. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Ana María, la mujer agredida en una de las salas de juicios orales, procederá penalmente contra su expareja por el delito de intento de feminicidio. Eso lo da a conocer la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas. Detalló que el IEM apoyará a la víctima con asesoramiento legal para que de esta forma consiga la reparación del daño causado por parte del agresor, al que también piden se le aplique la máxima pena. Explicó que está revisando la inscripción de sus hijas en escuelas públicas del estado. Incluso dijo se platicará con el secretario de Educación, Guillermo Narváez, para analizar la posibilidad de que las hijas de las víctimas puedan recibir algún tipo de beca. El gobierno del estado, el estado como sí, ha cumplido con todos los apoyos y los acompañamientos a los que está obligado con Ana. En el hospital Rovirosa, la secretaria de salud, el director del hospital Rovirosa dieron una atención inmejorable y por eso hoy está sana, está parada frente a la vida para seguir luchando y abrazando a sus hijas. Y desde el Instituto Estatal de las Mujeres nosotros hemos dado el acompañamiento
Es de mencionar que la directora del IEM dijo que por intento de feminicidio el único caso que han acompañado sin embargo, por feminicidios se han atendido a muchas mujeres y por violencia física hay alrededor de 4.000 casos, así que son situaciones que lamentablemente se presentan. Hablaban de que también pues el Tribunal Superior de Justicia, que es el responsable y el garante de estas instalaciones, pues también aporte algo, porque no es posible que ahí donde se imparte justicia, pues todo el mundo se meta con armas y haga escenas como esta. ¡Qué vergüenza! Una felicitación para la señora Cecilia, no me ponen sus apellidos. Está cumpliendo años de la de 5 de mayo, me dicen aquí. Gerardo, su amigo, es quien la manda a felicitar. También en otro mensaje me para felicitar a la señora Cecilia de la Cruz. Cumple 98 años de vida de parte de los hermanos de la Cruz Jiménez hasta la ranchería Centro Tular. Muchas felicidades. También en otro mensaje me dicen, buenos días amigos de Poder Informativo, por favor les ruego que pase el siguiente mensaje. Al público en general se les ruega, están pidiendo su colaboración, si encuentran un folder color amarillo con documentos importantes a nombre de Dora María Hernández Domínguez, que favor de entregarlos en las oficinas de La Grande de Tabasco, allí en Morelos 311 Altos, en Comalcalco. Estos documentos los perdió la señora Dora María en el trayecto de Progreso Tular a Ciudad Tecolutilla. Lo que pasa es que la señora está muy deprimida porque se le quemó su casa. Ya no sabe, ahora sí, como dicen comúnmente, dónde tiene la cabeza. Sí, no es nada fácil, pues. Por ello, si usted encontró un folder, una carpeta con documentos de Dora María Hernández Domínguez, por favor, no se agacho. Llévelo allá a nuestras oficinas en Comalcalco. Amado Leiva, el delegado municipal, es quien pide la colaboración. Ojalá pueda recuperar sus documentos. Me dicen, para Obrador todo va muy bien. Según él, los estudiantes están recibiendo becas. El problema está que ninguno de los reporteros que están en estas famosas mañaneras le pregunta sobre, sabe, señor presidente, está en un error. Nadie está recibiendo becas. Todo es mentira. Nadie le está haciendo caso. O usted miente. No que le pregunta cosas que ni vienen al caso, dice. Es decir, hay puro palero, pues, es lo que dicen. Para hacerle un atento llamado a los habitantes de Madero Primero y sus comunidades, que el día 5 de noviembre se nos extravió un torete, dicen aquí, es de Madero Primera, color blanco, oscuro, tiene el número de arete 4156, el fierro es la letra B con J, número de registro 372. La persona que nos informe, que den pues con el paradero de este torete, se gratificará. Lo puede reportar con el señor Salvador Sánchez Leiva o Rodelmar Sánchez Leiva. Aquí a Poder Informativo pueden enviar. ¿Sabe qué? El torete por acá lo vimos, si es que no ha terminado en alguna taquería. Pero pueden llamar también al 933-155-2664. Repito, 933-155-2664. Desde el 5 de noviembre, híjole, ya pasó mucho tiempo, casi 20 días, pero bueno, ojalá lo encuentre. Voy a la pausa. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha.
Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas tus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. 9:33. Fíjese que hubo un accidente anoche. Un autobús de la clase turística cayó aproximadamente 50 metros en un barranco en el tramo carretero de Ocosocuautla, Chiapas, a Las Chuapas, Veracruz. Esto fue a la altura del kilómetro 170. Hablan de 7 personas muertas, según fuentes de la unidad de emergencia, y un aproximado de 40 personas heridas. Hasta el momento de la información, las cifras de muertos y heridos no ha sido confirmada por alguna autoridad. La unidad es propietaria de la empresa Romo Tours Mercedes-Benz. Es la unidad con placa 244JB5. Viajaba de regreso a la Ciudad de México tras haber partido de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Habla que el accidente ocurrió eso de las 22 horas de ayer. Es lo que reporta. Más información. Un total de 570 personas continúan en los refugios temporales allá en Comalcalco, debido a las inundaciones en más de 50 comunidades, como consecuencia de las lluvias ocasionadas por los frentes fríos
12 y 13, ya que sus viviendas hasta el momento siguen inundadas. La contingencia en este municipio afectó a 13.000 personas, pero la mayoría no quiso salir de sus refugios temporales y muchos aún continúan entre el agua en las localidades como José María Pino Suárez, tercera sección, Lázaro Cárdenas, primera, Patastal, tercera, Chico Zapote, Cocoital, Tránsito Tular, Ignacio Gutiérrez Gómez, Sargento López, segunda, Guatemalán, León Zárate, segunda, Ignacio Zaragoza, tercera y León Zárate, primera, entre otras más. Hasta el momento el ayuntamiento que preside la alcaldesa Lorena Méndez Denis, el que ha sostenido la alimentación, agua, cobertores y colchonetas en todos los refugios temporales, además de la vigilancia en las zonas inundadas, además de la atención médica que brinda la jurisdicción sanitaria. Es de mencionar que en el refugio de la escuela primaria Exaltación Córdoba de la Rosa de la ranchería Sargento López II, se dio a luz a una bebé, que llevará por apellido, que lleva por apellido Soto de la Cruz. Al ser dadas de alta ayer, ambas ingresaron junto con las demás familias a donde permanecen protegidas, mientras la inundación baja en su comunidad. Son las 9:35. Hacemos un resumen de los estados. El acontecer nacional. En Chihuahua, luego de que Cody, uno de los niños que sobrevivieron al ataque contra los Levarón en Sonora, fuera dado de alta del hospital, la familia solicitó apoyo para seguir con su atención médica a través de una campaña de donación. Por medio de la cuenta de Instagram, se informó que Cody ya se encuentra con su familia y que durante los próximos 2 meses acudirá a citas médicas para valorar su recuperación. En Celaya, Guanajuato, un policía fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de desaparición forzada. Fue despedido y expulsado de manera vitalicia del servicio público. El 27 de septiembre de 2017, el ahora exoficial identificado como Nicolás participó en la desaparición de 2 ciudadanos del Estado de México, quienes viajaban en un Nissan Tida. En Guerrero, familiares, integrantes de grupos defensores de derechos humanos y habitantes marcharon con el ataúd a cuestas del líder del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina luego de permanecer más de 40 días en calidad de desaparecido. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, se llevó a cabo el homenaje al activista. En Córdoba, Veracruz, tras 7 años de no poder ver a su hijo, la madre de origen hondureño lo abrazó como parte del proyecto Puentes de Esperanza de la 15ª caravana de madres migrantes desaparecidos. Luego de su travesía desde Honduras para buscar a su vástago, la mujer pudo convivir con él en el penal ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, en donde el joven se encuentra recluido, quien pretendía viajar hasta la frontera norte. En su cuenta de Twitter, el movimiento migrante mesoamericano detalló que luego de su arribo procedentes de Chiapas, distintos colectivos de familiares desaparecidos les dieron la bienvenida en Coatzacoalcos. Para Poder Informativo Sistema Integral de Noticias, Cristina Palma. El acontecer nacional. 9:38. Me dicen sobre estas aguas de diálisis que leí hace algún momento. Me dicen, lo que piden es dinero para que ellos los compren, lo que necesitan, porque las cajas de aguas están muy caras, pero hay gente que tiene para donar cajas enteras. Y entonces cuando a veces hay así, piden de qué tipo, todo pues, pero es que luego no ponen el mensaje completo, y yo he insistido casi todos los días, le digo, póngame todo. Pelos y señales. Me dicen, tenencia y refrendo se perpetuaron desde 1968, utilizando como pretexto de las Olimpiadas en México, resultando un negocio redondo. Desde el gobierno de Andrés Garnier se convirtió en una carga financiera, la cambiará de placo bajo cualquier pretexto. La economía no está para este derroche, sin verdaderos beneficios. Vendernos la idea de que es por seguridad invalida el repube, creado con ese fin,
400 millones de pesos de ingreso para este concepto es solo un pretexto ambicioso para obtener dinero del pueblo en tiempos de austeridad y de crisis, le agregaría yo, a igual que las cuotas voluntarias impuestas en las escuelas. Saludos, Ángel, me dice. Es la opinión de alguien que no pone su nombre. Me dicen, felicitamos a la cumpleañera Sandibel Zapata de parte de sus primas, a la que queremos mucho, y que Dios derrama bendiciones sobre ella y su familia y sus hijos, que cumplen muchos años más de Arena Primera Sección. Felicitan a, también a Sandibel, otra vez, a Sandibel Zapata, está cumpliendo hoy un año más de vida, que el Señor le ha dado de parte de su familia. Aquilina de la Cruz, desde Paraíso hasta Arena Primera Sección, que Dios la bendiga, la cuide. Le deseo de todo corazón que se la pase bien. 9:40. También me dicen buenos días. Quiero saludar a todos los músicos hoy en su día, en especial a Abelardo Denis Córdoba y a Gerardo, el hijo de Willy Clan, y Miguel Ángel. Dice, y Ángel Tosca, bendiciones a todos ellos. Alguien que no pone su nombre los manda a felicitar. También me dicen, se le hace una invitación para este domingo a todos los que gusten asistir a la ermita del Señor de Tabasco. Este domingo será su gran festividad en honor a Cristo Rey, allá en Arroyo Hondo, Primera Sección, El Guásimo, en Comalcalco. La invitación la hace grupos de catequistas del Señor de Tabasco, Arroyo Hondo, El Guásimo. Quedan todos invitados. También me dicen, mandamos felicitaciones a Jaime Hernández por ser el Día del Músico, ya que él escribe canciones, dice, además de curar dolores. Bueno, muchas felicidades. También me dice Uriel Pérez Chablé, comisariado ejidal de Oriente Paraíso, invita a una junta para todos los ejidatarios y comuneros, mañana sábado a las 3 de la tarde en la Casa Ejidal. Ya están avisados de la dirección, allá en Oriente de Paraíso. Habrá reunión mañana a las 3 de la tarde, dice don Uriel Pérez Chablé. La señora Cruz Escalante felicita a su esposo Izquierdo Herrera, no me pone los apellidos, hoy está cumpliendo 54 años, también sus hijas Adi, Paola y Vianey lo felicitan. También la señora Escalante felicita a su nieta Michelle González Herrera, quien el pasado 20 de noviembre cumplió 13 años, nos escuchan en la ranchería Zaragoza, Primera Sección de Comalcalco, en la ranchería Zaragoza. No me ponen la sección, eso yo se lo puse. Quiero hacer un llamado a la CFE. ¿Qué piensan hacer con la reparación o cambio del transformador del cual estamos afectados más de 34 usuarios? Ya llevamos una semana sin luz allá en Villa Puerto Ceiba de Paraíso, calle Mecoacán. No han ido los de la comisión a reparar el transformador. Urge que vaya. Me dicen buenos días para felicitar a la niña Cecilia. Hoy es su santo y mañana estará cumpliendo 9 años de vida. De parte de sus padres y familia que lo quieren mucho, esta felicitación es del poblado Cocoital de Comalcalco. 9:43. Me dicen, felicitan también a Abel Hernández Hernández. Hoy Abel Hernández Hernández está cumpliendo años de parte de su novia Daisy Izquierdo desde Madero Primera. Que se la pase bonito y que Dios lo bendiga, dice. En otro mensaje me dicen, quisiera informar que encontré unas placas con la siguiente matrícula, dicen aquí, WTT3221. Soy el dueño de la placa, quisiera recuperarla, a favor de llamar al 937-103-3101. Repito, 937-103-3101, es una placa que reportan que encontraron. Amigos de la pregunta que hacemos, la gente que tenemos que transitar por el centro de Comalcalco, siempre hay desfile y las autoridades sufren demencia, habiendo bulevar, siempre toman el centro para perjudicar al comercio. La autoridad tiene 10 años gobernando Comalcalco, todo es lo mismo, dice Juan Carlos Martínez. Todas las autoridades en todos los municipios, hasta a nivel estatal, es lo mismo. Todo pasa así, siempre ha sido así, no sé qué cosa le extraña. Me dicen que mañana, 23, a partir de las 10:30, habrá un juego doble de la Liga Tabasqueña de Béisbol Instruccional Juvenil entre los Chocolateros de Comalcalco contra Caimanes de Ciudad Pemex, allá en la unidad deportiva del poblado Iquinoapa de Jalpa de Méndez. La entrada es gratis.
Así que los aficionados al Rey de los Deportes podrán disfrutar este choque entre ambos conjuntos que militen en la competencia beisbolera juvenil más importante de la entidad. El Club Chocolateros, ahí militan varios jugadores de Jalpa, entre ellos Wilber Almeida, recién seleccionado en los proyectos ProBeis, que realizó en Villahermosa, así como Miguel Sánchez, Cipriano Vázquez. A ver, Miguel Sánchez, Cipriano Vázquez y Santiago Martínez, por mencionar algunos. Voy a la pausa, ahí viene José de los Santos y los deportes. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas sus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, La Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina con Monfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A La Grande de Tabasco. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente.
En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-8600 o al 315-6223. Continuamos. La información deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy gusto saludar en esta mañana de viernes. El día que también se celebra el Día de los Músicos, así que muchos saludos a todos los músicos que nos están sintonizando el día de hoy. Vamos a mundo de porque ayer arrancaron ya las semifinales del torneo Apertura 2019 de la Liga MX, pero femenil, donde el equipo de las Tuzas de Pachuca derrotaron 3-1 a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta semifinal, en la otra serie de semifinal se va a jugar. De la América, el varonil, desde luego. Esa se va, donde el equipo que sacó ventaja fue Alebrijes de Oaxaca frente a los Toros de Celaya, y Zacatepec y el equipo de los Potros del Atlante terminaron 0-0. Mañana se juega el partido de vuelta allá en Cancún, Atlante contra Zacatepec, y en Oaxaca, los Alebrijes de Oaxaca reciben a los Toros de Celaya. En cuanto al fútbol varonil, a la primera división, a lo que se refiere, pues hoy inicia lo que será ya la última jornada de este torneo Apertura 2019. Se trata de la jornada de la fecha número 19. Hoy con dos partidos. A las 7 de la noche, el equipo de León. Mañana a las 5 de la tarde en Querétaro frente a Monarcas Morelia, el Cruz Azul frente al Atlético San Luis en el Estadio Azteca a partir de las 7 de la noche, los Rayados del Monterrey reciben a los Rojinegros del Atlas a las 7 de la noche, para las 9 de la noche los Tuzos del Pachuca frente a los Pumas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Estadio Hidalgo, y a las 9 de la noche también las Chivas Rayadas del Guadalajara frente a Tiburones de Veracruz. Para el domingo, los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Díez reciben a Santos Laguna, y a las 7 de la noche el equipo de Bravos de Juárez frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahí concluye la fase regular del torneo Apertura 2019, y ya estaremos viendo el fin de semana quiénes son los 8 equipos calificados a la liguilla. Por lo pronto le digo que los que ya están calificados son 6, faltan 2 boletos y 5 equipos estarán peleando esos 2 boletos. Las escuadras que ya están calificados a la liguilla son Santos Laguna con 36 puntos, los Rayos de Necaxa en segundo lugar con 31, los mismos puntos que tiene Águilas del América, pero que el equipo de Coapa aparece en el tercer lugar, los Esmeraldas de León están en el cuarto puesto con 30 puntos, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son quinto lugar con 29 unidades, los Gallos Blancos del Querétaro son sexto lugar, tienen 28 puntos, Monarcas Morelia es séptimo, tiene 27 unidades, y Rayados del Monterrey son octavo con 24 puntos. Hasta séptimo y octavo están en zona de liguilla, pero todavía corren el riesgo de no calificar. Morelia necesita empatar, simplemente un empate le da el pase a la liguilla a Monarcas Morelia. Rayados del Monterrey necesita ganar, pero además necesita otra combinación de resultados para que no le alcance, porque Tijuana, que está en el noveno lugar, también tiene 24 puntos, los mismos que tiene Rayado, pero por la mejor diferencia de goles, Rayados aparece en el octavo lugar, pero no está seguro. Una derrota de Rayados
y podría dejarlo fuera. Lo dejaría fuera prácticamente. Los Pumas también están buscando su calificación. Tienen 23 puntos. Necesitan ganar y combinación de resultados. Los Tuzos. Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así las cosas, son los equipos que ya están calificados y los equipos que están buscando su boleto a la liguilla. Les decía, solamente faltan dos boletos y cinco equipos estarán peleándose esos dos boletos. Y ahora entre la primera y la segunda vuelta. Así que, de manera, los ya en primer lugar y se han apuntado los 8 puntos que reparte la primera mitad. Los Naranjeros de Hermosillo fueron segundo lugar, tienen 9 puntos. Los Charros de Jalisco en el tercer puesto con 8 unidades. Cuarto lugar, con 7 unidades. Los Sultanes de Monterrey fueron quinto con 6 puntos. Los Venados de Mazatlán terminaron en el sexto lugar y alcanzaron 5 puntos y medio fueron los que alcanzó el equipo de Venados. Los Cañeros de los Mochis se fueron hasta el séptimo lugar y solamente alcanzan 5 unidades. En el octavo puesto los Algodoneros de Guasave y tienen 4.5. En el noveno lugar los Caballeros Águilas de Mexicali con 4 unidades. Y en el décimo lugar, los Mayos de Navojoa, el último lugar, con 3.5. Así que de esa manera termina la primera mitad de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Y a partir de hoy mismo arranca ya la segunda vuelta, repitiendo que es de cero que inician todos los equipos. Así que se borra todo lo que hicieron y ahora a empezar de cero. Claro que los puntos que ganó cada uno se va a sumar con los puntos que consigan en la segunda vuelta y ahí se van a sumar. Los que tengan más puntos son los que avanzan a los playoffs hasta el número 8. Y bueno, ya para... una buena serie porque van a ser doble jornada a partir de las 11 de la mañana. Caimancitos es el líder de la Tabasqueña Instruccional y el equipo de Chocolateros de Comalcalco viene mejorando, estaba en los últimos lugares y ahorita anda buscando estar dentro de los 4 primeros lugares y avanzar a la postemporada. Así que si usted tiene la oportunidad de ir allá a la unidad deportiva de Iquinoapa, Jalpa de Méndez, pues vaya para presenciar un buen partido de béisbol entre los Chocolateros de Comalcalco y Caimanes
Caimancitos de Ciudad Pemex. También el domingo a partir de las 12 del día en el campo El Lanchito, allá en la Ranchería Norte, segunda sección, el equipo de Ñeros estará enfrentando a los Pescadores de Ceiba. Así que también esto es en cuanto al softball. Softball, domingo a las 12 del día. Nos vamos porque ya son las 10 de la mañana en punto. Recuerde que a las 2 de la tarde, noticias en la segunda edición de Poder Informativo, y una hora antes, es decir, a la 1 de la tarde, tópicos deportivos, don Pedro Chamelis y un servidor le estaremos llevando los pormenores en información deportiva. Por lo pronto, que tenga muy buenos días y muy buen provecho. Ahora está usted bien informado. Grupo BX y su sistema integral de noticias presentó Poder Informativo Primera Edición. Escúchenos en nuestro siguiente programa. Gracias por su preferencia. Poder Informativo, valor de verdad. Audio Jungle.